Bumaranga propose un mélange de percussions et flûtes typiquement colombiennes avec une touche moderne apportée par la guitare électrique et la basse. Les résultats donnent une fusion des sonorités qui entretient les racines de la musique afro-colombienne et son essence. L'influence africaine et indigène est marquée, des rythmes pénétrants et très cadencés. De Bumaranga en découle une musique riche avec des sonorités authentiques où se démarquent les attrayantes rythmiques qui offrent les tambours traditionnels comme la tambora et les tambours alegre qui invitent à danser et à partager dans une ambiance très festive. Avec des rythmes comme ceux de la cumbia, la puya, la tambora et le mapalé, chaque présentation du groupe Bumaranga est une invitation à découvrir et apprécier les saveurs musicales de la Colombie. Bumaranga propone una mezcla de percusión y flautas típicamente colombianas con un toque moderno. Aportado por instrumentos eléctricos, el resultado es una fusión de sonidos que mantiene las raíces de la música afrocolombiana y su esencia, donde las influencias africana e indígena están bien marcadas. Los compases rítmicos de Bumaranga son sonidos auténticos, en la que se destacan los atractivos tambores tradicionales como la tambora y el tambor alegre. Crean un ambiente festivo y definitivamente invita a bailar, con ritmos como los de la cumbia, la puya, la tambora y el mapalé. Cada presentación del grupo Bumaranga es una invitación para descubrir y apreciar los sabores musicales de Colombia. Bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto de mar, mi Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura. Bello puerto precioso, circundado por el mar. Bello puerto precioso, circundado por el mar. Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal. Tus mañanas son tan bellas y puras como el cristal. ¡Uepa! Siempre que siento pena en mi poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviada. Siempre que siento pena en mi poblado, miro tu lindo cielo y quedo aliviada. Las olas centellantes vienen y te besan. Las olas centellantes vienen y te besan. Y como un vago rumor, ay, vuelven y se alejan. Como un vago rumor, ay, vuelven y se alejan. ¡Eso! ¡Ep! Thank you.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, buenas noches, saludamos a todo el mundo, bienvenidos a esta noche de maratón del arte con Latin Arte, somos el grupo Boomaranga, nous sommes le groupe Boomaranga, on fait notre performance a partir de Montréal, où on habite, vivimos en Montréal y estamos transmitiendo para el mundo desde Canadá, aquí con Latin Arte en esta gran maratón, en este festival virtual para calentar la noche. Así que seguimos con la rumba. Espero que estén bailando en la casa. Espero que vous dansez à la maison. Y on continue con una chanson la plus tradicional de la Colombie, Cumbia de la Mar. Nos vamos con una cumbiecita. Bye.
Gracias. Merci. Muchas gracias. Ok, espero que la estén pasando muy bien. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Esto no es grabado, esto está pasando ahora. Así que es un gran reto para toda la gente, para todos los artistas, para los organizadores. Agradecemos a Ángela y a su equipo por la invitación para este gran maratón de arte latino, una gran idea en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, muy contentos de estar aquí y seguimos con la música, mostrando lo mejor de la música colombiana, la música tradicional, la música folclórica, esa música que está perdida en los pueblos, que está perdida en las montañas de Colombia y que, bueno, hay que rescatarla para que el mundo la conozca. Así que seguimos con una versión. Bueno, es verdad que Bumaranga es un grupo más numeroso. Tenemos siempre 7 músicos en escena. Bueno, hacemos un poco más de bulla, como en Colombia. Pero bueno, estamos aquí haciendo presencia en esta maratón de arte. Así que seguimos con una puya de Los Montes de María. Esto se llama Margarita. Es con la gaita, la flauta tradicional del norte de Colombia. Bueno, y agradeciendo también a todos los que están en este momento conectados con la gran maratón de Latinarte y con todos los artistas que nos hemos presentado, que nos estamos presentando en este momento en línea. Muchísimas gracias, merci a tous qui sont connectés, qui sont en ligne avec nous. C'est vendredi soir, alors on vous amène la fête, on vous amène le soleil. Donc profitez-en, amusez-vous et on continue avec Bumaranga. Thank you.
sobándose el corazón. Y la mamá se la encontró como sobándose el corazón. La icotea solo tapó nada más. 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 Oye, qué lento. ¡Ay! ¡Anda de icotea! ¡Ay! La icotea solo tapó nada más. 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 Bumaranga solo tapó nada más. La icotea. Merci, muchas gracias. Hasta aquí escuchamos sus aplausos, espero que la estén pasando muy bien. Nos imaginamos aquí el público cantando, bailando, a toda la gente apoyando. Merci, merci tout le monde que conecté ce soir avec nous. On est vraiment, vraiment content de participer à cette marathon Latin Arte, arte latino, hasta las 12 de mañana, así que hoy toda la noche estamos conectados. Restez en ligne toute la soirée, il y a vraiment de bons invités, de bons artistes à découvrir, des cinéastes, de l'art plastique, des musiciens, des DJ. Fait que, bon, il y a beaucoup de programmation cette soir pour profiter, puis pour demain sortir pour les Halloween. Bueno, continuamos. ¿Cómo la están pasando? Bien. ¿Cómo la están pasando? Pues aquí la estamos pasando muy bien. Esto es en vivo. Sin cortes de comerciales, sin edición. O sea, esto es carne pura. Así es como si estuviéramos ahí en la casa de ustedes. Entonces seguimos. Con nuestra más reciente creación. Sí, continuamos con una canción que lanzamos justamente en la primera cuarentena, en la primera pandemia. Nos reunimos todo el grupo. Cada uno en su casa a crear, a grabar. Y bueno, salió una canción que ya tenía un poco elaborada Stephanie. Aprovecho de presentar a los músicos, a los que no nos conocen. De Cartagena, Stephanie Osorio, directamente. ¡Bravo! De Bogotá, nuestra clarinetista, llamador y coros, Lucía Sánchez. ¡Bravo! Y nuestro director, creador, fundador de este proyecto, Bumaranga, Juan Sebastián Quiroz, que viene de Bogotá, en la gaita, en el llamador, en el alegre, en todos los instrumentos. Nuestro querido director Juan Sebastián Quiroz. ¡Bravo! Gracias. Sopla clarinete. Sí, estoy aprendiendo a tocar clarinete. Bueno, como les contábamos, esta es nueva canción, tienen que ir a escucharla, está sobre todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon. Vayan a escuchar esta canción con todo el grupo. O sea, recuerden que hoy estamos en Unplugged, desconectado de Bumaranga. Eso es versión reduit. Acoustic. Entonces, esta canción se llama Cumbia la Cumbiambera, es un homenaje a ese ritmo que tanto enorgullece a todos los colombianos. Y bueno, ya es de todo Latinoamérica. Cumbia la Cumbiambera, esta canción la trouvé sur Facebook, sí, sur Spotify, Deezer, todas las plataformas digitales, numéricas, para escuchar esta canción. Que on vous attend
jour à découvrir toutes les compositions de Boomaranga, composición de Stephanie. Y esto se llama Así. Que lo disfruten. Se siente sabrosa esa cumbia que llevas por dentro. El son que te bailas con tocas de un viejo tambor. Te llama la gaita que cante, que guapa enamora. Al macho que toque y que pica en el gran llamador. Se asoma el vaivén guapachoso de una cumbia ambera. Alegre y maracas se lucen en esta canción. La cadera conquistando al compás del sol. ¡Vale! Cumbia, oh cumbia, mi tierra te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, ay cumbia, cultura que exalta todo lo que emana en mi bella región. Cumbia, oh cumbia, mi tierra te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, ay cumbia, cultura que exalta todo lo que emana en mi bella región. Dándose una vuelta, llegale un parejo que se viste de admiración, alumbrando pasos de baile con luces de vela. Se siente la cumbia sabrosa en toda su expresión. Le hace reverencia al meneo un sombrero volteado. Cumbia ambera y gaita se roban toda la atención. Se escucha más fuerte el bombón de la vieja. Se entiende que dentro del baile es el gran corazón. Cumbia, oh cumbia, mi tierra te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, ay cumbia, cultura que exalta todo lo que emana en mi bella región. Cumbia, te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, ay cumbia, cultura que exalta todo lo que emana en mi bella región. ¡A ver, Lucía! ¡A ver, Lucía! ¡Ay! Thank you.
dice cumbia, oh cumbia. Mi tierra te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, ay cumbia. Cultura que exalta todo lo que emana en mi bella región. Cumbia, oh cumbia. Mi tierra te baila para que renazca esta tradición. Sabrosa cumbia, la cumbia mera, porque ella es la reina, baila con la gaita y le pone el sabor. ¡Merci! ¡Muchas gracias! Bumaranga, cumbia a la cumbiambera. ¿Cómo la están pasando en la casa? Me imagino que súper bien, ¿no? O sea, yo estaría pasándola genial. Tremendo concierto. Así que, bueno, seguimos con esto. Estamos en vivo desde Latinarte, en la gran maratón de arte latino, el Festival Latinarte. Hombre, la organización... géré par Ángela Sierra. Merci beaucoup pour l'invitation encore. Merci toute l'équipe qui fait possible cette prestation aujourd'hui. Puis on continue avec la musique. Ça continue jusqu'à la... Il faut pas dormir aujourd'hui. Jusqu'à demain. Ouais, no dormimos hoy. On va faire la fête. Después creo que, si no me equivoco, sigue un DJ, Felipe Nadó, creo. El DJ extravagante va a estar por ahí. Creo. No sé si me equivoqué. No tengo la programación, bueno, la gente de Latinarte me corregirá ahí por mensaje. No, sí es. Bueno, esto se llama Tres Clarinetes, es un fandango, que es un tema tradicional de música papayera. Hoy Lucía va a tocar los tres clarinetes al mismo tiempo. Van a ver cómo suena. Él es bon, ayuda la clarineta, tu clarineta. On continue avec une chanson qui s'appelle Trois clarinettes, Tres clarinetes. Esto es un fandango que viene del compositor Pablo Flores, un compositor del bajo sinú, por allá en Córdoba. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. We'll be right back.
¡Bravo, Lucía! Lucía Sánchez a la clarinet. ¡Bravo, bravo, bravo! From Bogotá, Colombia. Bueno, aquí ya... Sí. Aquí ya empezó a hacer calor. ¡Qué rico! Estamos en Colombia hoy. ¡Qué calor, qué calor! Bon, il faut profiter de la chaleur parce que l'hiver s'en vient. Bon, il est déjà là, je pense, pour moi. Qu'est-ce que vous pensez? L'hiver est déjà là. Déjà. Il commence à faire froid aujourd'hui. On a des sous zéro. Hein? Ouais, c'est pour ça qu'il faut danser. Danser chez nous, chez vous. Il faut danser, il faut s'amuser, il faut faire de quoi. Sí, empieza a llegar el invierno aquí a Montreal, Canadá, pero bueno, no... La idea es no dejarnos vencer por las bajas temperaturas. Nosotros siempre traemos el calor a sus casas. Nos pueden escuchar nuevamente. No, Bumaranga está en todas las plataformas. Pueden ir a bandcamp.com y pueden comprar nuestra música también, apoyar a los artistas. Y nada, pues disfrutar, disfrutar porque la vida nunca se sabe. Seguimos con una canción del Pacífico colombiano. Esta es una canción de Peregoyo y su combo Bacana. Un pequeño homenaje que hacemos a esos compositores tradicionales del folclore que pues poca gente conoce y bueno, importante visibilizar su música. Pajarillo colorado, nació pintado. Pajarillo colorado, nació pintado. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Juana pacha pacha, Juana pacha, Juana Juana pacha pacha, Juana pacha, Juana pacha, Juana Juana pacha. Y se va y se va, y no vuelve más. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Pajarillo colorado, nació pintado. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Juana pacha pacha, Juana pacha, Juana Juana pacha pacha, Juana Juana pacha, Juana pacha pacha, Juana. Ahí se va y se va, y no vuelve más. Ahí se va y se va, y no vuelve más. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
va y se va. Y no vuelve más. Ahí se va y se va. Y no vuelve más. Ahí se va y se va. 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 Que se va. De la pluma, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Seguimos festejando, seguimos celebrando aquí que todavía el arte está vivo a través de las pantallas, pero estamos presentes. Seguimos con una canción de, nuevamente de gaita. Para la gente que no conoce este instrumento, vamos a acercar un poco más a la cámara. Es la gaita, la flauta tradicional de Colombia, es un legado de los indígenas cogis arhuacos al folclore colombiano. El folclore colombiano es una mezcla de tres culturas, los indígenas, los españoles y los africanos, que llegaron por medio de la esclavitud, ¿no?, que trajeron los colonizadores, lastimosamente. En français, pour les gens qui ne connaissent pas cette flûte-là, c'est la gaita, c'est la flûte traditionnelle de la Colombie, c'est un héritage des autochtones de la Colombie, les arhuacos, qui habitent sur la Sierra Nevada de Santa Marta, la montagne la plus haute, une des plus hautes du nord de la Colombie. Alors, c'est un mélange de trois cultures, le folklore de la musique, le folklore colombien, un mélange de la culture espagnole, culture africaine et culture autochtone. Alors, on continue avec la chanson Sabor a Puya. Yo les vendo eso.
fiesta llegó, ya se alegró el pueblo. La fiesta llegó, ya se alegró el pueblo. La fiesta llegó, ya se alegró el pueblo. Sabrosa en la puya con buena alegría. Sabrosa en la puya y con buena alegría. Y de todas las puyas, no hay como la mía. De todas las puyas, no hay como la mía. Y de todas las puyas, no hay como la mía. ¡So! Sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sabor a puya, canción tradicional de los Montes de María. Bueno, 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 esto comienza a terminarse. Lastimosamente, bueno, nos tenemos que despedir. Ya se va cumpliendo la hora para darle el pie a la próxima, al próximo invitado. Entonces, bueno, nos vamos a despedir con una canción bien, bien caliente. Vamos a despedirnos con una canción que está en nuestra primera producción discográfica, que se llama Cumbia Electrizante. Y esto, bueno, esto es para bailarlo completamente. Toda la gente allá que le esté bailando se le gana un premio y se le lleva un premio por Amazon. Ve que lo reclamen. On commence à arriver à la fin. N'oublie pas Boomaranga, B-U-M-A-R-A-N-G-A, boomaranga.ca. Vous pouvez aller sur notre site web pour voir toute l'information du groupe. Écrivez-nous, escríbanos. Tenemos unos músicos increíbles. Sí. Lucía Sánchez, nuevamente a la clarinet, en el clarinete. Una profesora de clarinete excelente. Stephanie Osorio, nuestra cantante, una profesora de canto, pero las mejores clases de canto que pueden ustedes encontrar en el mercado. Y bueno, mi nombre es Juan Sebastián Quiroz. Si están interesados en la música colombiana, en la música afrocolombiana, en investigar, en saber más información de sus instrumentos, de su música, escríbanos, vayan a nuestra página web, boomaranga.ca. Y esto se llama así. Muchas gracias. Mapale. Cuando estoy bailando en sabroso mapalé, cuando estoy bailando en sabroso mapalé, nadie conmigo se debe meter, nadie conmigo se debe meter. Mapalé, 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 mapalé. Moreno, el indio y el mestizo, con el blanco bailan al son del hechizo, con el blanco bailan al son del hechizo. Mapalé, 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 mapalé. ¡Eso!
parranda y en noche de jolgorio, en la parranda y en noche de jolgorio, mapalé no lleva casorio, mapalé no lleva casorio, mapalé, 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 mapalé. Muchas gracias. Hasta la próxima. A la prochaine. Merci beaucoup. Boomaranga, no lo olviden. Música afrocolombiana desde Montreal. Gracias a todo el mundo. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias Latinarte. Y nos vemos hasta la próxima. Sigan atentos en Facebook, YouTube, lo que sea. Boomaranga. Gracias. Merci. Más alto que yo, las palmas. Más lejos que yo, el cielo. Más grande que yo, los fans que a mí me quieren. Más alto que yo, las palmas.